soy Mireya Imaz Gispert, directora general de atención a la comunidad de GACO aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. La primera ofrenda grande que se hace en Ciudad Universitaria es en 1997 en la explanada de la Facultad de Medicina, y a partir de ahí, pues de forma colectiva con quienes hacían pequeñas mega ofrendas en sus facultades, pues se fue curando esta idea de hacer una ofrenda UNAM, una ofrenda conjunta entre todos, y la verdad creo que ha sido una idea muy buena en la que nos permite realmente sumarnos como universitarios y competir de una manera sana, creativa. Las megaofrendas han itinerado por diferentes lugares en la ciudad universitaria, empezando por Medicina, después un tiempo pasó por Universum, luego finalmente llegó a las islas. La primera fuera de las islas se hizo en el espacio escultórico, que resultó un lugar maravilloso porque, bueno, pues el lugar en sí mismo es espectacular y se prestaba mucho para que el centro de este espacio fuera la ofrenda, pero realmente resultó muy pequeño para recibir la audiencia que recibe la mega ofrenda. Entonces de ahí, bueno, pues pasó al estadio. En el estadio también fue un poco complicado porque se volvía como una especie de tour en el que pues entrabas y salías también. Y entonces no había este como ir y venir y me regreso a la que me gustó, y se volvía muy complicado. Finalmente llegamos a Santo Domingo, un lugar que para mí tiene mucho sentido. Si recordamos que enfrente de Santo Domingo, en la plaza justo que está a un costado, está el Palacio de Medicina, un lugar icónico en la historia de la universidad, y de hecho fue en ese espacio donde se pelea por la autonomía de nuestra casa de estudios, y esa plaza, además de Santo Domingo, también en algún momento se llamó la Plaza del Estudiante, porque ahí mataron a algunos jóvenes que estaban peleando por la autonomía de nuestra universidad en 1921. Entonces también ocupar ese espacio del antiguo barrio universitario tiene un sentido que también nos permite y nos ayuda a comunicar esta parte de la historia de la universidad cuando van los universitarios, pero además nos permite llegar a otro público que no viene hasta CU a ver la ofrenda, y estamos en el circuito de ofrendas y de mega ofrendas de la Ciudad de México. Entonces realmente ha resultado un lugar muy muy padre, un lugar donde la gente lo disfruta mucho y donde tenemos una enorme cantidad de visitantes, pumas y no pumas. Y es muy importante comentar que es la Facultad de Artes y Diseño la que diseña precisamente cómo va a ser el espacio, cómo lo vamos a ocupar, la paleta de colores, las imágenes e incluso el tema, ¿no? Entonces, la verdad es que es un trabajo muy colectivo, muy creativo, en donde las áreas justo donde pues esto se estudia y la gente se prepara para ello, se suman al proyecto y son las que al final del día hacen que se vuelva realidad estas mega ofrendas que han sido tan espectaculares por parte de la universidad. El tema de este año es el M68. Movimiento 68. La universidad ha dedicado todo el año al movimiento estudiantil de 1968 y pues obviamente la mega ofrenda no podía ser la excepción. Y pues se enmarca justo en este programa, en este gran programa del M68 al cual le ha dedicado la universidad el año. Como otros años, siempre hay alrededor de la mega ofrenda una serie de concursos. Este año va a ser de calaveritas y de fotografía. Y por supuesto de las ofrendas, ¿no? Se concursa cuáles son las que ganan el premio. Y la verdad que es increíble porque la creatividad de las y los chicos se dispara para cualquiera de los temas que escojamos. Y bueno, por supuesto, no se pueden perder ir a ver las mega ofrendas. Si están en alguna facultad o escuela, pues súmense a los compañeros que van a hacer esta mega ofrenda en sus entidades. Por supuesto que la iluminación importa muchísimo, cómo se vive la mega ofrenda. En esta ocasión va a ser muy importante la iluminación porque la ofrenda monumental, la que diseña la Facultad de Artes y Diseño, va a tener mucho que ver con un tema de iluminación y de ocupación de los muros que rodean a la plaza. Entonces, pues les invitamos a que estén ahí del 1 al 4 de noviembre, pues ahí vamos a estar para recibirlos.